Me cuesta imaginármelo. No he querido ver imágenes para no estar predispuesta. Me lo he imaginado muchas veces, porque hace años que estoy intentando ir. He leído cosas, no puedo decir que no he leído cosas, pero más superficiales. Me cuesta mucho hacerme una idea aproximada de lo que puede ser la alta cocina, desde lo que lees o ves hasta lo que de alguna manera pruebas definitivamente. He soñado muchas veces con estar allí y pensaba que no iba, que eso no iba a ocurrir nunca. Yo creo que hasta que no esté allí sentada... He pasado por muchas fases. Había momentos que quería leer y otros días que no quería leer nada y no quería saber nada. No sé si vamos realmente a degustar o vamos a experimentar con todos los sentidos. Texturas nuevas, sabores nuevos, aromas nuevos, sensaciones nuevas. Era una asignatura pendiente y que se ha cumplido gracias a una amiga. Prácticamente hace un año ya sabía que teníamos esta fecha. Ha sido un año de espera. Sé que me va a sorprender. Voy con una actitud absolutamente expectante. Espero divertirme, espero disfrutar y espero que me sorprendan. Creo que va a ser un espectáculo. Cuando tenía exámenes en BUP, no me apetecía estudiar y me ponía a hacer pasteles. Mi madre y mi tía no me dejaban entrar a la cocina. Y yo me acuerdo cómo preparaban la comida para toda la familia. Y ya me gustaba entonces ver toda la preparación que tenía y que llevaba varias horas. Y entonces cogí afición. Mi foro de internet se llama Jaimitosas. Les gustaba mucho el vino. Hicimos todos un curso de vinos y ahí empezó la historia. Con la cocina de la abuela, las reuniones familiares, las paellas hechas entre las tías, los tíos, el padre, la madre. Yo recuerdo hace 20 años, más o menos, el primer programa que hizo Arguiñano en Euskal Televista, antes de tener su programa. Él presentaba las cocinas de otros cocineros vascos. Y bueno, el primer programa que hizo en Euskal Televista con el mismo formato que vemos hoy en día, lo vi. De hecho, tengo apuntada la primera receta que hizo. Mi abuelo tenía hace ya, pues, hace muchos años, no quiero ni recordar los años que hace, pero vivía en una casa del pueblo, en Tarancón, y tenía sembrado muchísimo azafrán. Entonces me acuerdo perfectamente, tengo como una bastante grabado esta experiencia, ¿no?, de recoger azafrán y luego tostarlo. Tengo la suerte de tener un padre bastante buen cocinero y como hobby o como afición, y creo que ahí es donde empecé a verlo y donde me empezó a gustar y disfrutar sobre todo de la comida. Yo me acuerdo que me llevaron un día a una cata. Bueno, no era algo que me decía nada en particular, pero me llevaba una cata de vinos buenos. Entonces eran las primeras catas que se hacían, porque no estaba de moda el vino. Empecé a descubrir realmente el vino en La Rioja, en un pueblo que se llama Nájera, donde conocí a mucha gente, donde empecé probando y disfrutando vino que es el que habitualmente beben ellos, que es el vino del año, el vino cosechero. Formaban grupos de cata y se hablaban de los diferentes tipos de vino. Y terminamos haciendo un segundo curso, que fue donde conocí al grupo por el cual hoy estoy aquí. Tetra, vamos, es... Tetra es algo muy especial. Todo surge hace 4 años, nos apuntamos gente
que llamaba al vino a hacer un curso más especializado de vinos. Y inmediatamente pues hubo como un pequeño flechazo, porque desde entonces cada semana empezamos a quedar. Y no hemos parado de probar sitios, de vinos, de cenas, restaurantes. El profesor del curso habló, recuerdo que habló de que posiblemente en el futuro la conserva de los vinos iba a ser no la botella de cristal, sino iba a ser un cartón en forma de botella o en forma no cuadrada para poder conservar el vino. Entonces nos hizo gracia y decidimos poner el nombre al grupo. Que tienen unas aficiones muy, muy definidas, como es la gastronomía y el vino. Comida, vino, comida, vino. Tienen curiosidad, tienen inquietud. De buscar vino, de ir a vinotecas, a bodegas. Compartir con ellos lo que conozco, lo que voy aprendiendo del vino. Y lo más importante para mí es que se han convertido en parte de mis mejores amigos, ¿no? Y precisamente estamos aquí en el Bulli celebrando el cuarto aniversario de los Tetra. El Bulli me lo imagino por fuera como un caserón de toda la vida. Pues me lo imagino todo de diseño. Con pocos elementos y unas mesas grandes. Es un sitio, yo creo, de peregrinaje casi, ¿no? Casi místico. Y una cara, creo que mágica. Un sitio como Calamonjoy, aislada del mundo. Tengo la esperanza de salir de allí pensando que la cocina tiene otras vías. Un montón de sorpresas. Porque 35 platos, más o menos, y 5 horas... Lo primero que tengo ganas es de ver la carta de vinos. Igual que quiero conocer cómo cocina Adrián, pues también quiero conocer cómo armonizan los sommeliers del Bulli. No sabía que el Bulli, de hecho, tenía una historia previa, Adrián. Yo fui sobre el 70 o 72. Ya tenían unas mesas como en un tenían patio. Tenían unas mesas en un patio y nosotros llevábamos sardinas y nos hacían las sardinas a la brasa. Y, o sea, que era, los mejillones no los servían allí ellos y no los servían. Era muy familiar. Era, pero un chiringuito. Sobre el 72, 74, 75 empezó ya a cambiar aquello. Y luego cuando lo cogió Ferran ya fue... Pero yo llevo años llamando, ¿eh? El Juli entró allí de camarero. De camarero, de jefe de sala o algo así. Juli entró como director de sala, quien entró como camarero fue Adrián. Fran Adrián, yo creo que él es un químico, como yo que también se cataloga él, de los alimentos, ¿no? Y yo creo que él está apasionado con lo que hace, que se nota, ¿no? Y yo creo que la muestra es la recompensa de los premios que ha tenido. Quizás intentaría hablar con él acerca de lo que él espera que quede de todo lo que él y otros como él están haciendo. Que dentro de 100, 200 años, pues a lo mejor quizás algo de lo que él hace queda, pero lo más probable es que mucho no quede. No sé si podré agarrarle las manos, pero sí me gustaría vérselas. Ver esas manos, que me imagino que tienen que ser unas manos fuertes de una persona, un genio, una persona creativa. Yo creo que los genios como él y como otros no se pueden quedar atesorar con todos sus conocimientos, los tienen que trasladar, sería un pecado. Tengo una carta de vinos del Bulli. ¿Por qué queréis empezar? ¿Con cava, jerez, champú? Yo os quiero invitar a una botellita. ¿Que os traigo un poco de champán? Pues sí. Sí, salud. Bueno, ¿con la experiencia? Sí, pues eso porque al final, al cabo de la vida, o sea, una... es eso, ¿no? Sí. Disfrutar, que es un momento. Es acampar y es para tomar enseguida en dos bocados. Un campari. Bueno, espere. Dos bocaditos. Cuidado que resbala. Dos bocaditos, ¿no? Qué bueno. Es acampar. Es acampar, ¿eh? ¿Ponemos un poquito de agua durante la cena? Sí. ¿Sin gas? Sí, sin gas. Con gas. Con gas. Con gas. Hablamos de las dos, ¿sí? Sí. Esto está... Esto es un gol por toda la escuadra. ¿Cómo está el bocadito de mojito? Yo voy a decir que en nariz es excelente, en Bogada es que tengo el mojito campario. Bueno, está mentolado, ¿no? Me encanta. Le falta un poco de fuerza a la espuma. Me encanta, Manaya. Pero bueno. No, hay algo, un sabor. Es un sabor, ¿no? Hay un sabor, hay algo que... Es de sintona, que... ¿verdad? Pica. Sí. Es un sabor ácido. Mm. ¿Es un ácido que es? No sé lo que es, la padilla. Ha dicho cítricos. Cítricos de y con la menor y pero la pues hecho. Puede ser un mango perfectamente. No, yo creo que es mucho más ácido. Un mango, pomelo. Melo, perdón. Pomelo. Increíble.
moscada. Continuamos con el globo. Globo de queso gorgonzola con nuez de moscada. Es para tomar con los dedos. Sin importa dejarlo mucho tiempo porque está helado, se derrite. Buen provecho. Gracias. Gracias. Adelante. No es moscada, ¿no? ¿Ha dicho? Esto es nuevo. Está vacío. Es esta crosta, esta. Un helado. Lo de comer con las manos me parece... Llega a decir eso, o sea, estamos muy bien y hemos empezado comiendo con las manos. Ya va bueno, las dos se van a venir. Cada dos está pasando la verdad aquí tranquilamente. Y a lo mejor tú desaparezco del mapa. Y seguirá, pero vosotros estaréis aquí, ya verás. Bueno, pues disfrutaremos. ¿No? ¿Eh? Bueno, claro, vale. Esto ¿Eh? No. Pero que está frío. Está frío, de veras. Bueno, tenemos un tiramisú. Tiramisú y la infusión que hemos preparado. Hay que tomar un poco de tiramisú y un poco de infusión por separado, alternando. Ir alternando, me encanta. Pues el borgoña me está dejando. Pues alguien se ha puesto las botas. Es el viaje que me da un poco. No te preocupes, que yo también. Debo reconocer que nunca he olido esto. ¿Qué día tienes en el siguiente? Pero ya olía antes. Chicos, me está encantando el borgoña. Mira que yo odio a los franceses. Solo olemos. Se pone tartufa encima. Y ha dicho en dos bocados. Más las texturas son. Luz. Es aire. O sea, es aire. Mi sensación ahora mismo es la primera vez que fui a la Ópera Bilbao. Bueno, esto cogemos. Retiramos el palillo, sí. Lo abrimos y olemos. Simplemente es para oler. A mí me dan ganas de levantarme y aplaudir. Mejor que sí, vamos estupendamente. Es Viognier con Chardonnay, Petit Mansen y Chenin Blanc. Venga, chicos. He comido ya dos, chicos. Ni yo. Yo también me he comido dos. ¿Quién queda? Come tú. Te has comido todo, ¿no? Sí, también. ¿Cómo que repita esta? Me ha impresionado tantísimo, me ha superado todo. No, es que me he llorado. Me he emocionado, no sé por qué, a ver tanto verde. Estoy de momento que a llorar. ¡Ole, ole! ¡Uy, los bolos! Nos hemos traído las botellas de vino, como recuerdo. Este es el segundo, este es el tercero. Este es el tercero. La trampa que aplicame. ¡De puta madre! ¿Cómo era aquella canción de...? ¿Quién? A matacaballo. Eso. A matacaballo. Que no da tiempo a beber y a comer. Sabe que va muy rápido, es por la necesidad que tenga el plato o por lo que quieran, pero yo creo que es como parte del menú. Es parte del juego. El saturarte con ese juego de sentarse. Sí, sí, yo también lo pienso. Me da el detalle como ese, no puede ser algo al descubierto. Entonces yo creo que es que hay demasiada creatividad acumulada en muy poco espacio de tiempo. Ha sido 38 platos, a mí no me parece que han sido 38 platos. Había media docena de platos que estaban congelados con nitrógeno líquido, pero no más. Más de media docena, yo creo. No. Había 38 platos. La fresa sí que estaba congelada con nitrógeno líquido. El mojito yo creo que no, porque el mojito era un... No. No, sí estaba. No, yo creo que era un... Un granizado. Los platos son muy ligeros, son espumas, son... Son platos... También es curioso que una mezcla de tanta de platos y de sabores y de sensaciones, yo ahora mismo no tengo el estómago mal. Yo tampoco. El ajo blanco con granizado no sé qué... ¡Ay! Es alucinante. Gazpacho granizado... Gazpacho con ajo blanco. Y para mí, el más sorprendente ha sido la rosa desconstruida. Ha dicho el tío, comer... La rosa desde el centro hacia afuera. Sí. Yo lo de centro no sé qué coño era, pero lo de fuera era rosa auténtica. Y poner el chocolate en la terraza ha sido mágico, porque se oía mucho del mar. 47 en cocina era así y 23 en sala. Sí. Y pues 52 comensales. Y éramos 52 comensales, es decir, había más gente trabajando para el bulli que comensales. Como reyes. Cuatro blancos, dos tintos, realmente como para la comida principal, ¿no? Sí. Aparte del champán, que bueno, eran los entrantes. Pues es curioso, ¿no? Rompiendo moldes también es. Totalmente. El esquema de primero, segundo, postre se rompe un poquito, ¿no? Exactamente, entonces de verdad, o sea, va en contra de todo lo establecido. O sea, creo que este tío quiere romper con todo. Es impresionante.
Hay que volver, ¿no? Hay que volver, bueno, hay que volver. El quinto aniversario está a un altísimo nivel. Bueno, pero se puede superar. Ya es internacional. Creo que ha sido una vivencia mágica. Nos ha presentado Adrià un montón de platos maravillosos, unas obras, yo creo que, aunque sean de cocina, artísticas. Bolas de caviar con cremas de almendra. No me gusta nada el caviar, impresionante. Una especie de almeja verde con una alga verde, junto con un cóctel también verde, que fue la bomba. Uy, me ha caído una gota. Hombre, mi anécdota es un momento sentimental que tuve, emocional, que me hizo llorar. Básicamente desbordante. Era una sensación como que no podías capturar toda la información o todas las sensaciones que te estaban llegando. Intentábamos pensar y no nos dejaron. Fue un concierto y sin saber qué música tocaba. Nada era lo que parecía, pues todo sabía distinto a lo que uno esperaba. La rapidez es una cosa que a mí me impactó muchísimo. Probablemente por la elaboración, porque se derrite, pierde temperatura o la gana. Nos presentaron la cocina como algo que había que ver, pero no era cómodo, ¿no? Porque estaban trabajando y se notaba mucha tensión. Había muchos camareros, cerradría por ahí dirigiendo. Estuve muy cómodo toda la cena. O sea, la única parte más tensa fue al principio, ¿no? Al entrar en la cocina. No detecté un gesto muy amigable por parte de Ferran y... Lo demás ha sido muy... En el momento que entras en el comedor, todo es bastante relajado, aunque sí rápidamente empiezan a ponerte platos y no paran, ¿no? Encontrarte con un menú de ese tipo sorprende. Y dices, ¿cómo se le ocurrió? Empezar con una fruta, es decir, que una fresa. Esa combinación de caviar de avellana con salsa de caviar y caviar con salsa de avellana me parecía como jugar tanto con los sentidos como con el nombre... De utilizar nitrógeno líquido, bajas temperaturas, las cuales utilizo yo muchas veces para mis experimentos, poder utilizar en la cocina me parece algo impresionante. Me gustaría ver cómo se elabora, ¿no? La cabeza tenía sésamo, la otra parte tenía horchata y parte de la cigala cruda. Muy, muy bueno. El cacahuete, o sea, el cacahuete relleno, fue una de las cosas que me han impactado al principio. Hubo uno que casi arranca lágrimas porque no es que fuera el que más me gustó, sino el que más emotividad me supuso. Fue un plato de mar. Lo llamaba algo de anémona de percebes. Visualmente parecía como si estuviesen los percebes en una roca chocando las olas del mar. Y en la boca era muy salino, se percibía muy bien el percebe y esa sensación de como si estuvieses tomando también algas. O sea, era como reproducir la realidad. Este caviar de aceite, o sea, eso me parece, cómo hacen el envoltorio, me parece impresionante. Cómo ha hecho, por ejemplo, la harina de la tortita de camarones, que era una especie de capa, como de polvillo, que recubría toda la tortilla y cuando te lo tomas con el vino, el sabor de esa harina volvía otra vez a tu posgusto, ¿no? Fue en este caso un actor secundario el vino. La sensación estaba en la comida. Tomamos 8 vinos, si no me equivoco. 9 vinos. Hubo un español, un penedés, de además de 300 botellas, de las cuales 50 las tiene el Bulli. Le dije, necesito un poco de pan con aceite, que seguro que el aceite que tenéis es magnífico. Y la verdad es que trajo un pan que no comí desde hace años, este típico pan de pueblo, ¿no? Y sinceramente no era nada del otro mundo, es más, yo estoy seguro de que era pan recalentado. Pero, Dios mío, el aceite de oliva que pusieron por encima estaba bueno. Para chuparse los dedos.
una anécdota que me encantó fue la parada obligada que tuvimos que hacer después del plato número 15 o 16. Para la cocina y se para la secuencia y puedes hacer el descanso. Para salir fuera a la terraza y tomar un tentempié, un respiro. Y se escuchaba constantemente el sonido de las olas pegando en la roca. Cuando hicimos uno de los descansos que yo pensaba que ya no podía más, no podía comer más. Comes para dos días, se come muy bien. Y al final ha sido realmente como cuando una orquesta acaba con todos los instrumentos tocando, ¿no? Ha sido magnífico. El bulli es la armonía de todo. No me lo podía creer que estaba en el bulli. Habrá gente que diga el 10 no existe. Yo creo que es mi 10. Que monte otros bullies también por ahí. No solo uno, porque cuesta ir. A mí lo que me gustaría es que no cerrase el bully. ¿Qué pasa, ¿Qué nos traes aquí? Es un volcán de salmón. Hostia. Al queso criogenizado. Es decir, el queso está congelado a menos de 38 grados. Veis, si tocáis, veis que está congelado, o sea, se está derritiendo. ¿En dos bocados? En cuanto está... ¿Y el queso está congelado a menos 78? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿78 grados? Lo he hecho con una cotelera. Con un utensilio que me he preparado, que luego lo enseño. Unos palos para comer, con los palillos típicos orientales. Yo he probado, Y un molde. Queda perfecto. ¿Qué es esto? Tenemos aquí un huevo especificado con yema de salmorejo y polvo de caviar de jamón. ¡Hostia! Las bolitas son esferas de salmorejo. Y la yema de salmorejo hay que descubrirla. Se ha fusionado el salmorejo con la yema. ¿Has inyectado salmorejo dentro? Sí, ahí está con una jeringuilla salmorejo. Y noto cómo se hincha, ¿eh? Luz, sí, es increíble. Ahí va. Allá es buenísimo. El inyectar en el huevo medio crudo es muy bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué rico esto, ¿no? A ver. ¡Qué presentación! ¡Qué guay! Es un cóctel de tomate y... A mí me sabe algo de hierba, o sea, no sé por qué. Una me está marca, recordando aquel momento en el que decíamos, es esto, es lo otro, es no sé qué, es no sé cuántas. Flor, rosa. ¿Rosas? ¿Las rosas? Rosa, tío. Bueno. Esto es para que lo vayáis oliendo. Esto no se come. Ahora viene el plato. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! Bueno. ¡Sosmel! Esto se llama de construcción entre el mar y la tierra. Todo se come con los dedos. Me pilla muy lejos. Qué bueno. ¡Ay, qué rico esto! Yo la pipa. Partieron por la mitad por aquí. Que me tomé una cabeza. Así. ¿Cómo partes así? Es que yo no lo sé. Lo que está rebozado, que lleva también Kiko machacado, ¿no? Kiko machacado. Con el huevo. Con el huevo. Me ha sorprendido porque me está gustando más de lo que yo pensaba. Riquísimo, ¿eh? ¡Ay, que se cae! Prepararos, ¿eh? Hasta la empreseta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver. ¿Es esto? ¿Cojones? Esto es risa. ¿Qué es? El bocadito de mojito. ¡Te ha faltado una cosa! ¡No es verde! ¡Que no he encontrado colorante verde por todo el mundo! Pero te llevo con el teléfono. A ver. Mira, que me he puesto en el poquito. ¿Cómo se ha hecho? Porque cuando he llegado a casa, pues es que era líquido total. Digo, bueno, pues. A ver, que te sientas bien. Y voy a pensar que vas a decir bocadillo. Es que ni estaba ni líquido ni sólido.